acabouse o tempo de preparación para o CB Chantada. A partir de mañá sábado comeza a competición. Será no pabellón de Chantada onde os xogadores de Alberto se enfrontarán ao Coruña, no que será o primeiro partido de liga deste renovado equipo. Falamos co seu adestrador que afronta igual co resto do equipo unha tempada con moitas gañas. Mucha ilusión, cumpliendo los objetivos más o menos que se habían previsto en la pretemporada y con esa pizca de incertidumbre para ver cómo respondemos ante el primer partido, que es lo que va a decir cómo realmente estamos, ¿no? Las sensaciones son buenas, pero a ver. O equipo fixou unha boa pretempada e as novas incorporacións non tiveron ningún tipo de problema en adaptarse a este novo proxecto. A nivel afectivo se llevan todos moi ben, se ve que hai un buen ambiente e jugando, pues, cada uno va buscando o seu sitio. Parece ser que los jugadores están relativamente contentos, pero bueno, esto ya te digo, hasta la jornada 3, 4, 5 no se va a ver exactamente en cada si cada uno encuentra su sitio de verdad. O adestrador fainos un análisis de cómo le gustaría que fuese este nuevo equipo. Ahora mismo lo que hacemos es jugar muy rápido, de una manera, digamos, un poco simple, por bastantes conceptos, y poco a poco vamos a ir metiendo sistemas. Entonces, a día de hoy, pues basándonos mucho en un juego de bastante intensidad, con bastante presión defensiva y lo dicho, básicamente un juego por conceptos. Lo que pasa es que poco a poco vamos a ir añadiendo esos conceptos básicos de juego, pues movimientos. Y como no, también falamos do rival co que terá que empregarse a fondo CB Chantada. A día de hoy no es que sea incógnita, pero es recién ascendido, pero no es un recién ascendido típico, sino que es un recién ascendido que, como es filial de un equipo de Leboro, pues tiene 3-4 jugadores que el año pasado jugaron en Le Plata, un jugador que el año pasado jugó en Leboro. Entonces es un filial y recién ascendido, pero que no cumple las características de eso. Un equipo recién ascendido que su único objetivo es permanecer y competir en los partidos. Es un equipo que tiene 6-7 tíos muy jóvenes y luego 3 o 4 que ya tienen más tablas y ya jugaron categorías superiores, con lo cual va a ser un rival, se supone, de entidad. Falando de objetivos de cara a esta tempada, Alberto prefiere falar por jornadas. Siempre digo lo mismo, ir partido a partido, competir en cada partido e intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, para este primer partido, lógicamente intentaremos ganar, pero el objetivo ineludible es ser capaces de competir. A partir de ahí, pues, a ver qué somos capaces de hacer. Pues ya saben, o baloncesto arranca mañana sábado a 6:30 de la tarde en el pabellón de Chantada. Moita sorte, o CB Chantada.